Salve, salve galera, seja bem-vindo ao nosso canal Crazy Cow Games. Quem não é inscrito, pudesse se inscrever e deixar aquele joinha, muito obrigado. Hoje vamos estar trazendo para vocês mais um super jogo entre Portugal e Espanha. Grande amistoso aí, 2020. Duas seleções aí, né? Obrigado, nossos amigos e Hola, ¿qué tal, amigas. amigo del Obrigado fútbol? também a Hola, nossos buenas tardes, bienvenida. Gracias por patrocinadores. acompañarnos en esta transmisión. Hay mucha tensión y expectativa en todos los rincones del estadio. En esta tarde gris y según el pronóstico, hay probabilidades de lluvia durante el transcurso del encuentro. Por el momento está aguantando, pero ya veremos qué pasa. De todas formas, la amenaza de lluvia no ha desalentado a los hinchas que poco a poco fueron colmando este maravilloso escenario. Uno de los estadios más reconocibles del fútbol por estas tierras. Una fiesta de color y fútbol nos espera. Pónganse cómodos, amigos. El partido ya se está jugando. Portugal frente a España. Rodrigo. Le pegó nomás. Se fue muy arriba del arco. Esta puede ser una advertencia para el rival, ¿eh? De lo peligroso que es este equipo cuando se lanza al contraataque. Obrigado, nossos amigos e amigas. Obrigado, nossos patrocinadores. Sejam bem-vindos. Fiquem à vontade. Se você quer Sergio ajudar, Ramos. quem não é Saúl. inscrito, puder se inscrever e deixar aquele joinha. Muito obrigado. Isco. Rodrigo. Se va con todo hacia adelante. Ahí va. Oportunidad de gol. Ahí está el arquero. Impresionante lo del arquero. Enorme reflejo para reaccionar ante ese remate que iba muy bien colocado. Le ponen el cuerpo. Saca el remate. Qué cerca pasó ese remate. Está claro lo que juega el equipo, ¿no? Mucho toque, circulación, mucha movilidad. Sí, para el técnico la posesión es fundamental. La mejor forma de defenderse es teniendo la pelota, no cediéndola. Es muy difícil neutralizar ese estilo cuando está bien llevado a cabo. La juega bien hacia adelante. Falta, infracción. Pepe avanza muy decidido. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Ricardo Pereira. Portugal todavía no hizo transpirar al arquero rival. La abre al sector izquierdo, buen pase. La abre al sector izquierdo, buen pase. Se la saca de encima. Isco abre el juego por la izquierda. Tiene la pelota por el sector izquierdo. A ver qué intenta. Qué bien cortó ese pase salvando a su equipo. Saúl. Isco. Isco busca con el centro. Rodrigo asegura hacia atrás y vuelve a empezar. Le da de ahí. Brillante el arquero, espectacular. Qué instinto, qué ubicación, qué calidad para atajar. Buen corte, recupera la pelota en su propio campo. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Isco. Rubén Díaz recupera la pelota. Obrigado, meus amigos e amigas. Está Obrigado aos habilitado. patrocinadores. Isco.
Seja bem-vindo. Es un jugador que no necesita excusas para patear al arco. Quem en cuanto le dan un poquito de margen, le pega. Muito obrigado. La saca fuerte hacia arriba. Esta es clara. Puede pegarle. Isco. La juega en largo. Están bien ubicados en la mitad de la cancha. Cortan todos los pases peligrosos. Salen de contragolpe. La saca fuerte hacia arriba. Bien interceptado. Estaba muy atento para cortar. Saúl no puede hacer pie. Cuidado que puede terminar en gol. Allí va. Le da desde ahí. Entró al arco. ¡Gol! ¡Grítalo! ¡Gol! ¡Que explote la garganta! ¡Gol! ¡Que explote el corazón! ¡Golazo! Se veía venir, ¿eh? No hay que ser muy sabio de esto, ¿eh? Bueno, podría verse como un error forzado, porque la presión en la salida fue realmente buena. Spani. Cuando el reloj marca 45 minutos, se ha terminado este primer tiempo, final de la primera parte. Vivimos, sentimos, disfrutamos unos 45 minutos a puro fútbol, más que interesantes. Esto está 1-0 y con un final abierto, amigos del fútbol. Quizás el técnico haga algún cambio para la segunda mitad. El equipo no jugó bien. Aunque la diferencia sea mínima, está perdiendo justificadamente. Ya vivimos los primeros instantes de esta segunda parte. Portugal todavía tiene 45 minutos por delante. Lo peor que puede hacer es desesperarse. Tiene que jugar con paciencia, con intensidad y con mucha inteligencia. Traba, lucha y gana el balón. Danilo Pereira. Rubén Díaz. Pepe. Bruno Fernández, Ricardo Pereira, João Moutinho, Bernardo Silva. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Se anticipa y la aleja del área. Si mal no recuerdo, esta es la primera vez que intentan atacar por el medio. Hasta ahora estuvieron jugando muy abiertos, buscando lastimar solamente por los laterales. Abre la defensa con un pase entre líneas. Firme la defensa otra vez. Esto es saque de banda. João Moutinho. Guerreiro. Isco. Se la saca de encima. Buena chance para la contra. Ah, cómo se salvaron esta, ¿eh? No se puede creer. Es que quedaron muy mal parados en ese contraataque, Rodo. Con pocos defensores, no había margen de error. Fue crucial la intervención de este jugador. Bernardo Silva la tira lejos de su campo. Busquets. Abre muy bien la defensa con este pase. Se cabecea, puede ser. Buena intención, pero no fue bueno el cabezazo. Metió bien el cabezazo, pero era difícil desde ahí. Quizás tenía otras opciones, aunque en esos momentos hay que tener la cabeza bien fría. Saúl la saca fuerte hacia arriba. Gana el balón trabando abajo. Eso pareció infracción. Y el árbitro la cobra. Es un pase que rompe la defensa. Centro al corazón del área. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! ¡Le va a pegar! La pelota se va muy desviada. Es para aplaudir el esfuerzo. Le pegó incómodo porque lo estaban presionando bien. Pero es para recalcar el despliegue físico y la habilidad de este jugador. En
envío largo del arquero. Ricardo Pereira estaba bien ubicado para cortar el pase. Gran pase a través de la defensa. ¡Le pegó al arco! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Gol! Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Señoras, señores, se reinicia el encuentro con el partido igualado en tantos. Es un partido muy parejo entre dos de los mejores equipos. Con tantas figuras desequilibrantes, podría pasar cualquier cosa. Es un pecado perder así la pelota. A esta altura, el que muestre más compostura y criterio va a ser el que tenga más chances de ganar. Si el pase es bueno, puede ser. No, no fue bueno. Intenta un pase al vacío. Quedó solo frente al arquero. 5, 4, 3, 2, 1. Isco. Tira el centro. Allí va. Quiere hacer daño por afuera. Falta, infracción. Hay tiro libre. Saúl. ¡Upa! Aguanten, corazones, aguanten. Metió el disparo. Yo no firmaría el empate todavía. Puede que tengan una ocasión más. Sergio Ramos. Seja bem-vindo ao nosso canal, Crisical Games. Saúl. Se puder se inscrever, deixar aquele joinha, muito obrigado. Aí vai, pode tirar. Obrigado, nossos amigos e amigas. Pelo de frente ao arco, incrível. Assim, adeus, meu amigo. Seja bem-vindo. Agora vem o corpo limpo, sem falta, e se chega a pelota. Contarão com alguma chance mais para romper o empate? Pode que haya sido a última. Es un... ¡Rodrigo! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Increíble! ¡Amigos del fútbol! ¡Un momento! Cinco.